Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Mi gente, voy a hacer un vídeo resumiendo todo lo que se viene en la temporada de Green. Además, joder, la temporada de Green no, por favor, la temporada de Brutal Sword. Llevan varias veces algo me pasa. La temporada de Brutal Sword, en este caso con el operador Green, que por cierto es atacante, velocidad de 3, tiene salud de 1, se supone que es un entry fragger y su función es la de cazar roamers y despejar habitaciones como tal. Pero bueno, lo dicho, vamos a hacer un pequeño resumen, pero antes de empezar agradecería un buen ratito de 3.000 likes, la verdad es que estarían muy bien, aunque pocos me parecen. Gente, no voy a tardar demasiado en hacer todo este vídeo porque creo que va a ser largo, así que empecemos con todo, ¿vale? Para empezar, meten un nuevo dispositivo en ataque llamada granada de impacto PEN. ¿Para qué sirve? En este caso, para inhibir, más dicho, desinhibir ciertas zonas con este dispositivo, ¿vale? Como si fuera una granada de Thatcher, pero con mucho menor rango, ¿vale? Todo lo que inhiba se inhibe durante unos 10 segundos. Y en principio es eso, ¿vale? ¿Qué personajes lo tiene? Tanto Blackbeard, Montaña, Doca Heavy, Nock, Gridlock, Sledge, Leon y Osa. Como ya he dicho, sirve para inhibir como tal. Sí, aparatos como por ejemplo Mute, Bandit, ya sea Jaeger, si obviamente le da a través de una pared. Es decir, para lo que podría servir una PEN de Thatcher, pero en este caso podrían tenerlo más operadores, ¿vale? Así de sencillo. Miras en operadores, han quitado muchas miras 2.5 a muchos de los operadores, como por ejemplo Sledge ya no tiene la mira 2.5, ¿vale? Ahora la máxima que tiene es la 1.5, entre otros, ¿vale? También han añadido miras a operadores, por ejemplo a Vigil, aunque este cambio creo que lo han quitado. Vais a ver en un gameplay que tengo por ahí que Vigil tiene una mira 1.5, cosa que cuando estuvimos probando este workshop, ¿vale? Porque es así, estuvimos haciendo un workshop hace cosa de un mes y medio, dos meses. Nos invitaron a 10 personas en el mundo, a 10 personas que jugaban Rainbow Six o eran creadores de Rainbow Six en el mundo. Nos invitaron a probar ciertos cambios, hace cosa un mes y medio, casi dos meses. Bueno, un mes y medio más o menos. Y uno de esos cambios era que, por ejemplo, Vigil tenía una 1.5. Ahora mismo, cuando lo hemos probado hace relativamente poco de nuevo con esta prueba, que era un poco más menos exclusiva, más decirlo así, la mira 1.5 no estaba disponible en Vigil, por lo que seguramente con todos los otros comentarios que dijimos, dijimos que Vigil con de normal era un personaje que estaba fuerte. Si le metías una mira 1.5 iba a estar aún más fuerte, iba a estar roto, por lo que creo que han decidido quitar. Pero bueno, igualmente han añadido muchas miras 1.5 a muchos operadores. Y otro gran cambio es el tema de que ahora el silenciador no te quita daño. Es decir, como ya sabéis, de normal el silenciador cuando tú se lo pones te reduce un 25% del daño que tiene el arma. Pues ahora ya no, ¿vale? Por lo que ahora sí, amigos, el silenciador son todo ventajas. Porque tú al disparar, aparte de no hacer ruido, tú al disparar no causas esa marca de impacto cuando alguien es disparado, ¿vale? Cuando una persona, por ejemplo, si a mí me disparan, yo puedo saber de dónde me están disparando por la marca de impacto que me sale alrededor mía. Pero si tienes silenciador, esa marca no aparece. Y encima, el daño es el 100% del que tienes, por lo que no te reduce el daño, por lo que ahora mismo el silenciador va a estar bastante chetado. Ahora, la gran mayoría de armas tendrán disponible la empuñadura en ángulo, ¿vale? No voy a hacer un listado de qué armas lo tienen y cuál no, pero ahora muchas armas o la gran mayoría de armas que tenemos en el juego tienen la empuñadura en ángulo, tal cual, ¿vale? ¿Para qué sirve la empuñadura en ángulo? Para apuntar mucho más rápido, sencillo, ¿vale? Recoil, gente, han quitado... Bueno, han quitado no, han metido mucho más recoil y retroceso. Recoil y retroceso, vamos a decir a partir de la recoil para no confundir. Han metido mucho retroceso en todas las armas, ¿vale? Literalmente en todas. ¿Qué es lo que han hecho? Según tengo puesto por aquí, dice, ahora habrá más retroceso tanto horizontal como vertical cuanto más tiempo estemos disparando. Es decir, cuanto más larga sea la ráfaga, más fuerte será el retroceso. Obviamente esto está también dependiendo de cada tipo de arma. Por ejemplo, no va a tenerle el mismo retroceso un fusil de asalto que una ametralladora, un LMG, ¿vale? De hecho estaréis viendo ahora mismo los gráficos de fondo, pero es así, ¿vale? A más tiempo estés disparando, más retroceso tendrás, tanto vertical como horizontal, ¿vale? Así. Caramelo, y en consola ya sabéis que obviamente ellos tienen que hacer algo diferente porque en consola es algo más complicado por el tema de que teclado ratón es mejor que mando para consola. Caramelo, yo tengo un primo, mi amigo Miguelito, que es, sí, que es muy bueno, ¿vale? Lo que tú quieras. Gente, lo que han hecho en este caso es, como ya sabéis, actualmente tenemos un 25-30%, bueno, tenemos, en consola hay un 25-30% menos de retroceso que en PC, pues ahora lo que van a hacer es que el retroceso de PC y el retroceso de consola sea totalmente distinto, ¿vale? ¿Para qué? Para que si tú, por ejemplo, disparas el arma de la R4C en PC, el retroceso en consola no tenga nada que ver, por lo que van a hacer los patrones de retroceso, o eso entiendo, de manera diferente, ¿vale? Para sí, que meten un arma nueva o meten cambios a cierta arma, pues que para PC sea de esta manera, por el tema de que al tener teclado ratón es más sencillo controlarlo, y al meterlo en consola, por el tema del mando, sea de otra manera controlable, ¿vale? Es así de sencillo. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto, cabronazo! El policía de likes, venga, se lee que yo lo vea o me enfado. Esa es, muy bien, venga, adelante, a proseguir con el vídeo. Gente, ¿cuándo viene la nueva temporada? Tenemos fecha oficial, ¿vale? Es el día 6 de septiembre. Así de sencillo, esperemos que no se retrase, por favor, no retraséis.
actriz, no retraséis, por favor, que no se retrase. Esta última temporada ya se retrasó, como ya sabéis, se marcó para tal fecha y luego retrasaron cosa de 3 semanitas. Pero bueno, mañana, día 22, vienen los TS, es decir, vienen los Test Server, Technical Server. Son los servidores de prueba de PC en los cuales se puede probar absolutamente todo lo que se ha venido a la nueva temporada para, según lo que está hecho esto, para poder paliar o poder arreglar los posibles errores antes de que empiece la nueva temporada. ¿Suele solventar o suele solucionarse este tipo de cosas con el TS? No, la verdad, porque muchas veces los errores que hay en el TS siguen estando en el juego normal, pero bueno, a partir de mañana, día 22, el TS estará disponible, ¿vale? Sistema de reputación. Meten la penalización del chat de texto. Es decir, si has sido tóxico, te pueden quitar la opción de poder hablar por el chat. Aunque, algo bastante absurdo, es que tú vas a poder seguir hablando, vas a poder seguir siendo leído, a no ser que alguien, bueno, o las otras personas activen la opción de, no sé cómo se llama, ¿vale? Pero igual la opción es no permitir mensajes tóxicos. Y a las personas que hayan sido tóxicas y hayan sido reportadas, pues no te saldrán los mensajes de esa persona, ¿vale? Pero un poco absurdo, ¿no? O sea, si tú estás baneado como tal y se supone, la verdad, que te han baneado del chat, ¿por qué vas a poder seguir hablando? ¿Vale? ¿Por qué vas a poder seguir hablando o leyendo el chat? Bastante absurdo. Igualmente, ¿cuánto dura esta penalización? Dura 30 partidas, ¿vale? En el caso que te lo ponga, imagínate que yo soy tóxico, ¿vale? Te he dicho de todo, porque eres un bla 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 bla. Pues me banea Ubisoft, en este caso me penaliza con 30 partidas. Y durante 30 partidas yo voy a poder seguir escribiendo y leyendo el chat. Pero si alguien en su juego dice no permitir personajes tóxicos, perdón, no permitir mensajes tóxicos, pues esa persona no verá mis mensajes porque he sido tóxico, ¿vale? Así de sencillo. Gente, tenemos el Elite de Castle. Sin más, lo vais a ver justamente ahora de fondo. Es un Elite bastante guapo, bastante chulo. Personalmente me gusta, la verdad me gusta. Me parece muy, muy macarreta, muy tal, pero está guay. ¿Qué os parece? A mí personalmente me gusta bastante. De hecho, lo dejaré ahora aquí el trailer completo para que lo veáis y tal. Pero mola bastante. Ahora se podrán denunciar a los cheaters en el modo repetición, tal cual, ¿vale? Ahora tendremos el tabulador en el modo repetición, podremos tabular y directamente, pues, ¿quién ha sido este? Venga, pues este reportado, baneado, bla, bla, bla. Bueno, baneado, entre muchas comillas, porque suele ser algo bastante lento. Han hecho algún que otro cambio en el campo de tiro. Han metido el tema de una cosa muy guapa, la verdad, aparte de haberlo hecho algo más bonito, tal y cual, han metido algo que es cuando tú le pegas headshot, es decir, le pegas un tiro a la cabeza al dummy, es decir, al muñeco es en el segundo, la segunda línea como tal, suena diferente, suena metálico, suena chulo, la verdad, suena ping. Mola bastante, la verdad. Otro cambio guay que han hecho en el campo de tiro es que han metido música, tal cual. Han metido una radio y esa radio puedes ir cambiando la música. La puedes quitar, la puedes poner, tal y cual. Y esa música es la de Lo-Fi, ¿vale? Lo-Fi, bueno, no me acuerdo cómo se llama. La que pusieron hace un tiempo, que yo la pongo muchas veces de fondo en los vídeos. De hecho, seguramente en este vídeo lo tengo puesto de fondo. Que es así como muy chilling, muy tal, de Rainbow Six. La verdad es que lo han puesto en el campo de tiro y está guay, mola bastante, la verdad. Ahora la munición es infinita, por lo que no tienes que... En fin, lo iréis viendo, está bastante guay, la verdad. Han hecho cambio, está chulo, está chulo. Han metido nuevo mapa permanente, llamado mapa de Estadio Bravo. Estadio Bravo, ¿vale? Es un mapa que ya tuvimos en su momento. Vino con el Six Invitational, creo que era, llamado Estadio. Era en el cual... Tú tenías en ese mapa, la mitad era de frontera y mitad era litoral, ¿vale? Era una mezcla de 50-50, ¿vale? Mitad del mapa era frontera y mitad del mapa era litoral. Mapa chulo, pues ahora estará en todos los modos de juego. Casuales, un ranked, TDM, absolutamente todos, ¿vale? Así que, por un lado, bastante igual, la verdad. Podrás regalar pases de batalla. Ahora tendremos la opción de regalar pases de batalla dentro del juego. Aunque es una castaña bastante fea, pero la verdad... Tú en el juego podrás regalar pases de batalla a tus amigos, tal y cual, pero la única excepción es que tú tienes que haber sido amigo de esa persona durante al menos 3 meses, ¿vale? 90 días, ¿vale? Esto obviamente está hecho para evitar que tú puedas comprar o un amigo tuyo que es, por ejemplo, de, yo qué sé, de Brasil, ¿vale? O de un país así con una divisa bastante baja, Argentina, por ejemplo, no lo sé, no se ve deciros ahora mismo, ¿vale? Compre un, en este caso, compre créditos R6 y él te puede regalar a ti los, pues eso, el pase de batalla. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho más barato, tal y cual, ¿vale? Esto también está hecho para que no se pueda comprar a través de tiendas, tal y cual, bla, 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 ¿vale? Está hecho para eso, ¿vale? También te digo una cosa, a mí me jode bastante porque si yo ahora mismo hago sorteos, yo podría regalaros a vosotros los Battle Pass directamente desde mi cuenta. ¿Qué pasa? Que tengo que haber sido amigo vuestro durante al menos 3 meses en el juego. Una locura, pero bueno. Habrá un cambio en el futuro en el cual todos los que cojan el chaleco de Rook podrán auto-reanimarse.
Tal cual, es así de sencillo, ¿vale? Todas las personas que cojan el chaleco de Rook, esto por cierto no va a venir de primeras en la temporada número 3, pero vendrá, ¿vale? No han especificado cuándo, pero vendrá, ¿vale? Todas las personas que cojan el chaleco de Rook ahora podrán autorreanimarse. La verdad es que es algo bastante guay, no sé qué opinaréis con respecto a esto. Me parece algo chulo, personalmente me parece algo chulo que pueda justamente hacer eso, que con el chaleco todo el mundo pueda autorreanimarse. También es una opción algo más, algo más ventajosa, porque joder, el Rook tampoco sea un personaje que se coja demasiado, por lo que hay que meterle alguna que otra ventaja, alguna que otra mejora para que se utilice mucho más. Así que, a partir de ahora, todos los personajes que tengan pues este chaleco como tal de Rook podrán autorreanimarse. Vale, eso sí, no se sabe aún cuándo lo pondrán. Otro cambio que han metido también es el tema de que cuando tú llamas con Dokkaebi, las personas que han muerto también les pasará como esa llamada, ¿vale? Imagínate que Doka ha matado a alguien, o alguien ha muerto o está muerto. Doka emite, pues eso, hace solidaz, llama por el teléfono y si una persona que está muerta está viendo una cámara, pues le pasa lo mismo, ¿vale? Le pasa como esa... es que no sé cómo se llama, ¿vale? En plan, le ocurre eso, se le pone a pantalla como si estuvieran llamando, tal y cual, ¿vale? Y no, su teléfono en la vida real no va a morir, o sea, no va a morir, tipo, su teléfono, el cual ha dejado, no va a sonar, ¿vale? Sería un poco extraño, sería un poco ahí... un poco creepy, la verdad, pero no. Cambios con respecto a Ranked o Unranked. Ahora en la fase de veto de mapas habrá 5 mapas en lugar de 3. Y algo bastante absurdo es que, a ver gente, antes teníamos 3 mapas, cada equipo votaba uno de ellos y al final pues quedaba uno y si había habido empate pues había tal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si tú pones un veto de 5 mapas, o si tú pones a elegir 5 mapas, tú vas de esos 5 mapas a elegir 2, ¿vale? Por tanto van a seguir estando 3. Si total van a elegirse 3 al azar, ¿por qué no quitas el veto de mapas? Total va a salir un mapa al azar, ¿qué más da? ¿Sabéis? Es algo bastante absurdo, ¿no creéis? Pero bueno, igual así te quitas el tema de, vale, de 5 mapas te quitas los 2 peores, ¿sabes? Los 2 peores mapas, por lo tanto no te pueden tocar mapas tan feos. Pero bueno, it's ok, ¿vale? No pasa nada, el tema de los mapas, bueno, vale, un poco extraño lo que me han hecho, pero bueno, está bien, la verdad, está bien. Ahora en la fase de preparación ha metido que se puedan ver las zonas de bombas que hay. Es decir, en ataque, en la fase de preparación, cuando tú estás droneando para encontrar el objetivo tal y cual, ahora tú podrás ver todas las posiciones posibles que hay de bombas, ¿vale? Y si en este caso has visto el dispositivo, has visto la bomba, pues se pondrá ahí marcada dónde está la bomba, acomodada abajo a la izquierda, ¿vale? Algo bastante sencillo. Un cambio simple, sin más. Bajan el precio de los agentes. Para aquellos que sean más nuevos o que no tengan todos los operadores, Amaru y Gojo ahora cuestan a pasar 10.000 de créditos de reconocimiento, o en este caso 200 créditos R6, ¿vale? Zero pasa a costar 15.000 o 360 créditos R6, y Osa pasa a costar 20.000 o 480 créditos R6. Y mi gente, ese ha sido el pequeño gran resumen de toda la temporada. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que le deis un buen like al vídeo, la verdad. A ver si podemos llegar a esos 3.000, me parece poco, la verdad. A ver si podemos llegar a esos 40.000 likes. Sí, madre mía. Nada, señor. A esos 4.000 likes, porque 3.000 parece muy poquito. Gente, lo dicho, tiene curro este vídeo tal y cual, así que por favor, dale vida. Por cierto, si alguien no sabe de qué habla la temporada, pasadle este vídeo, ¿vale? Compartid este vídeo todo lo que podáis con vuestros amigos, vuestras amigas, vuestros novios, vuestras novias, con los perros, con las abuelas, con los madres, a todo el mundo, ¿vale? En Facebook, compártanlo en Facebook, con todo el mundo. Señora, busco piso, toma, mírate este vídeo que te va a ayudar, segurísimo. Adiós, gente, un placer en el siguiente vídeo. Gracias. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.